días, muchas gracias, qué emoción que haya tanta gente. A mí me dijeron que esta plática tenía que ser sobre, ¿funcionará? Sobre la sobrevivencia. Entonces lo que decidí hacer en estos minutos es una guía práctica para la sobrevivencia en nuestras carreras, por lo menos en la que yo me dedico y en la que muchos de ustedes, según entiendo, se dedican. Vamos a empezar nada más para entender en dónde estamos situados. Las tres grandes revoluciones en el mundo. ¿Cuáles son las tres grandes revoluciones que ha pasado, que hemos pasado, que ha pasado la humanidad? La primera, hace como 10.000 años, la revolución agrícola, que fue el momento en que el hombre aprendió a dominar las cosechas. La segunda, fíjense cuántos años después, la revolución industrial, que fue cuando el hombre aprendió a dominar las máquinas. Esto fue como a mediados del siglo XIX. Y la tercera revolución, la que estamos viviendo en este momento, es la revolución digital, en donde vamos a tener que aprender a dominar la información. La gran pregunta es si sobreviviremos, porque hay muchas personas que están diciendo que, filosóficamente hablando o no, que la técnica va a acabar con nosotros, ¿no? Hay estas visiones apocalípticas en donde dicen que no vamos a poder, que ya las máquinas nos van a dominar y que ya nada es como lo era antes, ¿no? Nada más para tener una perspectiva, yo sé que conocen muchos de estos datos, voy a poner tres nada más para entrar en contexto. Bill Clinton, cuando accedió a la presidencia, tenía menos información para manejar la presidencia del país más grande y más poderoso del mundo que nosotros hoy en nuestro celular. Desde el inicio de la historia de la humanidad, se han generado, o sea, hace muchísimos años, la humanidad ha generado 5 exabytes, que son 1,000 millones de gigabytes. Y hoy se mueven entre 5 y 8 exabytes en Internet al día. El crecimiento es exponencial. Y para entender que es exponencial, vamos y que lo podamos dimensionar, pensemos cuántos son 30 pasos. Yo digo que 30 pasos son como, pues, más o menos de aquí hasta allá, ¿no? Estos son 30 pasos lineales. Vamos a imaginar lo que son 30 pasos exponenciales. Serían casi 3.000 vueltas a la Tierra. Eso es lo que está creciendo la información, está creciendo exponencialmente día con día. A esto, muchos de ustedes lo saben, esta cantidad de información desestructurada, de muchas formas, desordenada, que llega por todos lados, es lo que se le llama Big Data. Esta cantidad de información que estamos generando todos, llamado Big Data, es tan confusa que necesita algo que se llama por ahí analítica de datos. Pero además, minería de datos, porque es tan grande que alguien tiene que entrar a buscar entre ella qué es lo que está buscando. Les voy a poner como un panorama para manejar esta información. Hay muchas marcas, muchas, digamos, software que se dedica a tratar de hacer, bueno, o hacer, yo diría tratar de hacer, tanto la analítica como la minería. Estas son las marcas, lo que ustedes ven ahí, son las marcas que se habían para manejar esta información en el 2011. Estas son las marcas del 2012. Estas son las del 2014. Estas son las del 2015. Y el año pasado, este es el panorama de las marcas que hay para manejar lo que acabamos de ver. Tratar de entenderlo y manejarlo y operarlo. ¿A dónde vamos a llegar? Por eso es que hay visiones apocalípticas. Porque de repente uno se siente, tiene un sentimiento abismal. Vamos a llegar, como muchos también saben, al internet de las cosas. Todo nos va a hablar, todo va a estar conectado, la ropa, el cepillo de dientes, el refrigerador, el coche, todo va a estar generando información sobre nosotros y va a estar hablándose entre sí. Vamos a llegar en el 2025 a que las computadoras habrán alcanzado toda la información que puede manejar un cerebro humano y eso se le llama singularidad. Y para el 2050, una computadora va a tener el conocimiento de todos los cerebros del mundo.
¿cómo va a afectar esto que acabamos de ver, que es nuestra realidad de todos los días, al mundo de las marcas y al mundo de los negocios? Todos lo sabemos. Después de lo que acabamos de ver, ustedes nada más con ver ese panorama de marcas, imagínense nada más la competencia que hay ahí en panoramas de marcas, de software, manejando y tratando de operar la información que estamos generando. Ustedes que se dedican a la comunicación, al marketing o a lo que se estén dedicando en una industria creativa, saben que están en un mundo hiper, hiper competido. Nosotros, nada más para tener una proporción, un universitario promedio, en nuestro lenguaje de todos los días, para hablar unos con otros, para platicar con nuestra familia, usamos alrededor de 2,000 palabras. Shakespeare, James Joyce son los personajes, los escritores que más palabras han usado. Shakespeare usaba 22,000 palabras. En Walmart, en un piso de ventas promedio, hay 110,000 SKUs hoy. Esa es la competencia a los que nos encontramos, más allá de otros temas que también ustedes oyen todo el tiempo. Este panorama multigeneracional al que se enfrentan. Ustedes se enfrentan todos los días a muchas generaciones con diferentes personalidades y a todos los tienen que tratar de tocar de alguna manera. Por un lado están los millennials, que ya debemos estar todos hartos de que dicen que nadie tiene a los millennials. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Cómo no se les va a entender? O sea, parece una visión de un anciano que diga eso. Y en primer lugar, cuando les digan eso, porque la mayoría de ustedes son millennials, hay que entender... ¿Qué millennials? ¿El late millennial que tiene 20 años o el early millennial que tiene 35? ¿De cuál estamos hablando? La realidad de esas dos personas es totalmente distinta. O sea, no podemos meterlos a todos en un frasco y decir los millennials. No es así. El de 35 años a lo mejor está decidiendo casarse, a lo mejor hasta tiene un hijo. Es una realidad totalmente distinta que el cuate que está en la universidad, de que está decidiendo qué va a hacer, o que si se decide mejor ir a la India a pensar y meditar. Es una realidad totalmente distinta. Esos son los millennials que a mí me parece, cada vez que yo escucho algo decir, no entendemos a los millennials, lo que me parece que está diciendo es, soy un anciano. Eso es lo que creo. La segunda son los Zetas. Los Zetas que están inencontrables. Son otro tipo de generación. Es una generación que ya no pregunta. O sea, a mí me sorprende que esa generación no pregunta, saca el teléfono. Dices, no, hay cosas que no le puedes preguntar al teléfono, man. ¿Sí? Pero están en ese proceso. Son distintos a la generación de arriba y vamos a ver qué está pasando. Esos se están estrenando en la adultez. Esos se están estrenando. O sea, de repente el gobierno les dijo, adulto, toma tu IFE, ¿no? N. Ya puedo beber. Y además entran a la universidad y ya a partir, fíjense, de un día al otro, en un día pueden beber, pueden votar, tienen INE, la tarjeta más preciada de México, y además de todo son arquitectos, abogados, comunicólogos, porque entran y dicen, ¿tú qué eres? No, yo soy ingeniero. ¿Ya? Son ingenieros, porque ya entraron a la carrera. Fíjense qué momento de estos muchachos. Consumiendo todos, los incluyan ahí también, a los X, a los baby boomers y si por ahí queda alguien de la generación del silencio. Consumiendo, que ya están más en silencio. Bueno, pero ahí están. Consumiendo 35 horas de información cada 24 horas. Muchos críticos dicen que este momento tan difícil que estamos viviendo lo llaman el crack del marketing. Que a mí me parece una frase hiper provocativa, ¿no? Como si fuera la bolsa de valores que está tronando el marketing. Hasta cierto punto, porque también hay un dato adicional que los departamentos de marketing van a contratar este año, van a contratar más servicios de información y de investigación que los departamentos de informática. Y la mayoría de los CEOs van a salir de los departamentos de marketing. Ya les puse todo este panorama, voy a ponerles nada más los temas en donde están, donde se están discutiendo todo lo referente a Internet. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Esto, les pido, yo lo hice muy lindo, métanlo todo, háganlo así, agítenlo en una licuadora, pongan, eso es lo que se está viviendo. La brecha digital,
¿no? Algunos sí tienen, otros no tienen. África no está conectada, 50% del mundo desconectado. Mucha visibilización de temas en redes sociales, ¿no? Pasó esto y lo otro, y en la UNAM, y la niña, y el otro, y no sé cuánto. Pero al mismo tiempo, una pulverización de la opinión pública, desaparición de la frontera entre lo público y lo privado, tráfico de datos privados, derecho al olvido. Yo, ok, me equivoqué, por favor, bórrenme, no quiero estar ahí ya en internet, que todo el mundo vea esto. Abogados tratando de defender el derecho al olvido, ausencia de copyright, que significa nadie tiene, todo es gratis, pero si todo es gratis y todos disfrutamos, ¿quién gana? ¿De dónde come la gente? Prosumers, ¿no? Consumimos, pero producimos, vigilancia constante, marketing programático, vigilancia mercadológica, bots, robots, bots que hablan entre sí, bots que piensan, erosión del periodismo, de las marcas, de los mediadores, anonimato, libertad de expresión, empoderamiento ciudadano, seguridad nacional amenazada, libertad, anarquía, censura al mismo tiempo, con el mismo tema, hablando todos de lo mismo. Deep Web, 550 mil millones de documentos en la Deep Web, a comparación de los 2 mil millones de documentos en la web tradicional. Y todos estamos hiperestimulados, hiperentretenidos, hiperinformados. El otro día me decía alguien, es que estamos muy informados. Digo, pero pues de los gatitos, ¿no? O sea, veracidad. Son veraces, o sea, sí es cierto que hay velocidad en los datos, volumen de datos, variedad de datos. ¿Tienen valor todos los datos? ¿Son veraces todos los datos? Transparencia versus oscuridad, algoritmos. Hay mucha transparencia, todos vemos todo. ¿Y quién sabe cuál es el algoritmo de Facebook? ¿Cuándo lo cambian? ¿Alguien lo entiende? ¿O el de Google? ¿Alguien sabe cómo manejan esos algoritmos? Hay una frase de Thomas Friedman que me parece muy interesante. Todo lo que se digitaliza descompone la cadena de valor y de creación. Se las dejo. En este mundo les voy a dejar dos frases, les voy a poner dos frases que a mí me parecen muy, muy perturbadoras, por decirlo menos. La primera es de la doctora María Elena Meneses. Internet es un problema intratable. Así se definen en matemáticas los problemas que no se pueden, a los que uno no puede acceder porque no existen algoritmos conocidos para resolverlos. Y el segundo, la carne, nosotros, somos un formato obsoleto. Vamos a ver un video. ¿Pena al robot? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien sintió? ¿Sí? ¿Hay algún ingeniero? ¿Sí? ¿Les dio pena que hicieran eso con una máquina? ¡Es una máquina! ¿Por qué andan sintiendo cosas? Ahí están los ingenieros diciendo, ¿qué les pasa? Son máquinas, son robots, están diseñados para hacer esas pruebas. Pero no lo pueden evitar ustedes, no lo podemos evitar. La mayoría de este auditorio sintió pena. Nos preocupó el robot, nos dolió el robot. Y eso es maravilloso y eso es esta sensación que les acabo de demostrar, que acaban ustedes de sentir, ustedes mismos, es para mí en donde se basa la sobrevivencia y hacia donde tenemos que caminar. A pesar de estar en un mundo hipertecnologizado, esto a mí, cada vez que me lo ponen, no saben qué placer me da. O sea, esta computadora necesita que yo le diga que soy un ser humano. Es fantástico. A mí me parece súper emotivo. Quiere que le diga que yo soy una persona. ¿Por qué? Porque los bots,
al final del día no compran cosas, no apoyan causas, ¿sí? Eso no lo pueden hacer. Y 50% de la publicidad digital que hoy se está haciendo no la ven los seres humanos. Se pasan entre bots y se reproducen entre bots. No la está viendo el 50%. Por lo tanto, el esquema fundamental, y me encanta que sea así de pedestre lo que, el dibujo que les estoy enseñando, ¿eh? El esquema de fundamental de la comunicación es humano a través de lo que sea tecnológico. Yo sé que los cables son lo más anticuado que pudimos poner. Es con humano. Espérenme porque se me fue. Ahí está. El gran reto, después de lo que hemos platicado, es conectar con otra persona. Ese es siempre el reto, siempre ha sido el reto y va a seguir siendo el reto. La única forma de hacer una conexión a largo plazo, con resultados a largo plazo, es hacer una conexión emocional. Es la única manera de lograr tocar. Y me encanta también que sea súper romántico las palabras que les estoy poniendo. En contraste fundamental, y espero que así se lo lleven, en contraste básico y fundamental con lo tecnológico. Es la manera de usar la tecnología, usando cosas tan simples y emotivas como estas para manejar lo tecnológico, tocando el corazón del otro. A ver, díganme una cosa. Bueno, y les cuento también lo que pasó. Hicieron una investigación en una universidad en Estados Unidos, creo que es en South Carolina. Y les dijeron a la gente, si tú tomas una decisión, ¿dónde me dices que estoy tomando una decisión de veras? ¿Dónde llevarían la mano? Si ustedes me dicen, lo estoy tomando, ¿con qué parte del cuerpo están tomando esa decisión? La mayoría de la gente contesta aquí. ¿Sí? Obviamente todos sabemos que las decisiones están acá. Todos lo saben y hay gente que me contestó acá. Pero en realidad cuando uno le quiere decir al otro, dice aquí está mi decisión. Te lo juro que estaba ahí. Uno no le dice a su mamá, te juro mamá. Yo no veo, mi amor, de verdad es que te amo, te quiero y lo voy a hacer. No, mi amor, no. ¿Ven la diferencia? Entonces, el decir esto es que uno considera, por lo menos, más allá de que estamos seguros, yo creo que todas las personas sabemos que aquí no está la decisión, pero sí sabemos que la emoción es mucho más poderosa para convencer a otro. Eso es cuando le decimos a otro, de verdad te lo digo. Eso quiere decir, te voy a convencer más fácilmente mirándote a los ojos y con la mano acá. O sea, estamos conscientes de ello. Estamos en un mundo hipercompetido. Ya no basta con que el otro nos conozca. Antes era muy fácil. Para mi generación era, sube la palanca de los anuncios de la tele, se vendía, baja la palanca. Así funcionaba. Ya no basta con eso. Ahora hay que seducir a la persona, perderlo de amor para que tomen decisiones sobre nosotros. Esto que acabo de hacer, de acercarme, yo sé que el haberte mirado a los ojos, el decírtelo, hay una relación entre ella y yo que va más allá, un poquito más allá que la relación que tenemos todos nosotros en este momento. Hay un experimento que a mí me gusta mucho que se hizo en 1967 en Berkeley, lo hizo este señor Arthur Aron, y él lo que buscaba es si era posible crear el amor en laboratorio, y demostró que sí, que si se hacían 36 preguntas se generaba el amor. Sirve para nosotros, nos sirve como punto de partida. Las preguntas es preguntarle al otro, interesarse por el otro. Esta es una de las preguntas. Por ejemplo, es la pregunta número 26. ¿Desearía tener alguien con quien pudiera compartir? Esta sensación de darle lugar al otro, de que me preocupe lo que el otro sienta,
Y a través de estas 36 preguntas, este señor dijo que se podía crear el amor. Se los digo como punto de partida porque es una forma de partir y hacer nuestra chamba. Conocimiento, pues, diálogo y entendimiento para lograr lo que todo mundo está buscando en este momento. El segmento de una sola persona. Eso ustedes ya lo han de haber oído. Ya no nos interesa la comunicación masiva. Nos interesa el uno a uno. Al final, entender al otro tan perfectamente que sepa qué te puedo dar de servicio, qué te puedo dar de servicio, de producto. Eso es a lo que estamos tratando de llegar. Por lo tanto, nuestra labor es conectar corazones. Ya sea si el otro es una marca, una causa, y si aunque no se le ve el corazón a simple vista, hay que encontrarle el corazón a la marca. Por ejemplo, una de las... Todo el mundo me conoce porque hice el Palacio de Hierro, pero a mí lo que me gusta, les voy a contar, es que también hice la Bodega Aurrera. Entonces, la Bodega Aurrera da los precios más baratos. Ese es el corazón de la marca. Buscar cómo te doy el precio más barato de todo. Ese es el corazón de la marca. Los precios más baratos. ¿Cuál es el corazón del ama de casa? Esas señoras que ustedes ven ahorita, bájense a verlas caminar por allá abajo, luchando, estirando el gasto. Esas mujeres luchonas que van tratando de encontrar, ¿no se dicen así a ellas mismas, las luchonas? Ese es el corazón del consumidor, ese es el corazón de la marca. Conectarlos. Ese es lo que tenemos que hacer. Conectar el corazón de la marca con el corazón de las personas. En este mundo inmenso del Big Data, yo lo que sostengo es que en lo que hay que centrarse es en el Hard Data. Lo que nos lleve a las emociones. Lo que nos haga entender qué siente el otro. Esa es la información más importante. El corazón, y esto es un dato médico, es el único músculo del cuerpo que no se cansa. Es distinto, es un músculo diferente. Es el único que no se cansa y para las chavas... El corazón de las mujeres sí va más rápido que el de los hombres, late más rápido. Predecir, esto es algo que todo mundo hace todo el tiempo, todo mundo dice, es predictivo, es lo que están haciendo. Ya, Internet ya sabe a dónde voy, Internet ya sabe que me quiero ir a Acapulco. Predecir no es suficiente, lo más hermoso de las personas es que somos impredecibles. Eso es lo más hermoso, no es suficiente. No digo que no sea necesario, no es suficiente. Coca-Cola vive del 20%, como casi todas las marcas, 20% de sus consumidores leales y 80% de la gente que dice, ¡ah, una Coca-Cola! Se me antojó. ¿No? ¿Tú nunca tomas Coca-Cola? Pues se me antojó. Se me antojó ahorita. 80% son esas compras. ¿Cómo vas a ver Internet? Internet no me ha perseguido para decirme Coca-Cola. 80% de las decisiones son así. Entonces, no es suficiente con predecir. Quédense con esa idea bien clara, no es suficiente. Uno no se enamora de un algoritmo. Piénsenlo, uno no se enamora de un algoritmo. Y para terminar esta plática, ya que estamos en sobrevivencia, les voy a decir estos prácticos pasos para que sobrevivan en este negocio. Primer paso. Primero es la persona, luego la tecnología. Piensen en la persona antes que cualquier otra cosa. Segundo paso. Al pensar en el negocio que ustedes están manejando, en la marca o en la causa que ustedes estén, para la cual estén trabajando, piensen en la persona a la que quieren enamorar o seducir con ella. ¿A quién? ¿A quién voy? Véanlo, dibújenlo. Como yo a esa señora que va caminando. Como yo, esa señora que no tiene para el gasto, que no le va a alcanzar, que a lo mejor regresa algo a la hora de pagar en la caja y estoy profundamente enamorada que si regresa algo en la caja va a ser algo que se iba a comprar para ella, un barniz de uñas, un tinte para el pelo. Eso va a regresar y no algo para su familia. Yo estoy enamorada de esa señora. Enamórense de las personas a las que van a hablar y solo enamorándose de esas personas van a encontrar el corazón para poder hablar con ellas y poder conectar. Las decisiones de presupuestos, de medios, de agencias son laterales y dependen, todo lo anterior depende de esto,
desde siempre y para siempre. Siempre ha sido así. Voy a dejarles con un autor que ustedes conocen bien, George Orwell. George Orwell es el autor de la novela distópica más importante, más famosa del mundo, que se llama 1984. Para los publicistas, la belleza además es que el comercial más famoso de la historia de la publicidad es precisamente 1984. Hay una serie de casualidades bellísimas alrededor de este autor y de esta novela. Esta novela, este año, después de que llegó Trump y de todo lo que ha sucedido, creció 9.500% sus ventas. Estaba en el primer lugar de Amazon. Y hay una frase que a mí me encanta de este hombre que dice: lo importante no es mantenerse vivo. Vamos a suponer que la carne sí es un formato obsoleto y vamos a tener sangre tecnológica, un riñón, robot, lo que sea. Lo importante es mantenerse humano. Y esta es la mejor manera de mantenerse humano. El target, entonces, es el corazón. Cupido jamás le apuntó ni a una rodilla ni a una oreja. Muchas gracias.